no hay todavía que se haya determinado. Ha sido claro. Aquí en este momento el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y los representantes de las Fuerzas Armadas acaban de firmar el decreto mediante el cual ellos asumen el poder en el Ecuador. La firma estuvo a cargo del señor Antonio Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quien está justamente en este momento haciendo observar al país el decreto ejecutivo. Esta emisión informativa se la realiza en vivo a través del Sistema Integral de Televisión, CITV, que llega justamente con la señal nacional e internacional y es retransmitida. Los alrededores del Palacio de Gobierno, precisamente podemos ver en las imágenes, al fondo se han puesto varios cercos custodiados por miembros del ejército para ingresar para acá. Sin embargo, pues el control es bastante estricto, incluso para quienes de alguna manera intentamos informar lo que está ocurriendo aquí en los alrededores del Palacio de Gobierno. En lugares estratégicos, asimismo, se han apostado miembros de la Fuerza Terrestre, Fuerzas Armadas, así como también algunos ministros de Estado. No se nos ha informado a ciencia cierta quienes integran en este momento dicha reunión. Sin embargo, pues conocemos que se encuentran los tiradores, están apostados sobre los techos de la catedral en este momento. Asimismo, ellos están instalados en una bastante delicada en lo que tiene que ver a seguridad, especialmente. Incluso esta mañana también se han hecho presentes. Están realizando. Yo he sido el encargado de transmitir al señor presidente que el comando conjunto retire el apoyo militar y que le pida renuncia. Esto, señor presidente. Bueno, esas han sido las declaraciones de... Podemos observar desde aquí. Por ingresar hasta los alrededores de la Plaza Grande y el edificio
el edificio de la Casa de Gobierno mismo. Sin embargo, pues se ha incrementado el número de efectivos militares, se ha incrementado el cordón policial y militar que se encuentra aquí en los alrededores del Palacio de Gobierno. A pesar de todos los resguardos que se han hecho, a pesar de todo, de toda la vigilancia militar que se ha montado este día en la presidencia de la República, al parecer nada va a calmar los ánimos de los manifestantes. Es bastante difícil la situación en este momento, es bastante complicada. Los militares, como repetimos, no van a poder ingresar hasta el interior de la Plaza Grande. La situación, repetimos, es muy, muy difícil en este instante. A pesar de que se han lanzado gases, no se va, difícilmente se va a poder contener a la multitud, a la muchedumbre. Sin embargo, los jefes militares que en este momento resguardan a pocos metros de lo que es la Plaza Grande, decenas, centenares de manifestantes intentan ingresar hasta este lugar. Sin embargo, los militares continúan con el cerco. De todos modos, en este momento, si me ayudan con la cámara abajo, por favor, están haciendo su ingreso hasta aquí, hasta el Palacio de Gobierno, de un grupo de militares, tenemos entendido, representantes, entre los máximos representantes, como que va a ser muy difícil. Podemos ver en este momento, si me ayudan, en exclusiva, estamos viendo lo que están ingresando hasta el interior de la Plaza de la Independencia. Centenares de personas, jóvenes, personas de toda condición, han hecho su ingreso finalmente. 19 horas con 35 minutos han hecho su ingreso hasta aquí, hasta los exteriores del Palacio de Gobierno. Centenares de jóvenes, personas, estudiantes y personas de toda condición social, grita, personas, de manifestantes que han venido desde la mañana, desde tempranas horas, intentando ingresar hasta este lugar de transmisión donde nos encontramos, precisamente los alrededores del Palacio de Gobierno. La gente, ¿qué les parece si escuchamos a continuación qué es lo que dice la gente? Escuchemos sus gritos, los gritos de la gente que ha ingresado en este momento hasta los exteriores del Palacio de Gobierno. Definitivamente centenares de personas han ocupado en cuestión de pocos minutos lo que es la Plaza Grande. Es bastante sorprendente cómo los jóvenes, especialmente se ven personas jóvenes, aunque también podemos escuchar absolutamente nadie, a excepción del propio presidente de la República, sea el que fuere en este caso, o el que se designe finalmente, solamente esta persona o este grupo de personas, si fuera el caso de una junta cívico-militar, como es lo que se habla hasta este momento, cada vez es mayor el número, y en cuestión de 2-3 minutos, pues se ha ocupado, ya calculamos que en por lo menos un 10 a un 20% lo que es la Plaza Grande. Continúa ingresando la gente, especialmente, como repetimos, gente joven, campesinos e indígenas, que han sido los principales protagonistas de esta jornada. Ha sido bastante celoso. Ejecutivo de Constitución de la Junta Cívica fue firmado por el presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, y por el coronel de las Fuerzas Armadas, Lucio Gutiérrez.
Enseguida fue enseñado al Pleno del Congreso Nacional. Coronel, cuente. Todo el pueblo ecuatoriano que los hoy o lo hacemos o seguimos esclavos del poder económico y de los banqueros corruptos. Hoy tenemos que salvar el país. Gracias. Esta ha sido una elección democrática, mayoritaria, soberana del pueblo ecuatoriano. Gracias. Hemos escuchado al coronel Gutiérrez, que aquí en la sesión de este día... Retomamos la información aquí, banderas del Ecuador con banderas de algunos movimientos políticos. Podemos ver personas que están quemando papeles, quemando otro tipo de objetos en los alrededores de la Plaza Grande. La Policía Nacional se mantiene también a una prudente distancia en lo que tiene que ver al municipio capitalino. Ellos se encuentran observando pasivamente, los militares también que se encuentran aquí en el Palacio de Gobierno. También se encuentran vigilando, mientras que los vehículos policiales, los denominados Trucutú, se encuentran estacionados a un costado del Palacio de Gobierno, como repetimos, donde ya a esta hora son miles las personas que han ingresado. Las personas que se encuentran en los exteriores piden algún tipo de reacción, de quienes encabezan esta junta cívico-militar. Al parecer, en los próximos minutos ya se produciría algún tipo... de los manifestantes, Douglas, es bastante alto. Hay mucha gente que está gritando cualquier cantidad de cánticos de diversa índole, pues, pero lo importante es saber que la gente proclama la victoria luego de los acontecimientos. Aquí en la sesión de este día...
puede. Entonces, vamos a intentar que sea simplemente. No hay todavía este signo de violencia. Ha sido claro. Ser aquí en este momento el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y los representantes de las Fuerzas Armadas acaban de firmar el decreto mediante el cual ellos asumen el poder en el Ecuador. La firma estuvo a cargo del señor Antonio Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quien está justamente en este momento haciendo observar al país el decreto ejecutivo. Esta emisión informativa se la realiza en vivo a través del Sistema Integral de Televisión, CITV, que llega justamente con la señal nacional e internacional y es retransmitida. Los alrededores del Palacio de Gobierno, precisamente podemos ver en las imágenes, al fondo se han puesto varios cercos custodiados por miembros del ejército para ingresar para acá. Sin embargo, pues el control es bastante, bastante estricto, incluso para quienes de alguna manera intentamos informar lo que está ocurriendo aquí en los alrededores del Palacio de Gobierno. En lugares estratégicos, asimismo, se han apostado miembros de la Fuerza Terrestre, Fuerzas Armadas, así como también algunos ministros de Estado. No se nos ha informado a ciencia cierta quienes integran en este momento dicha reunión. Sin embargo, pues conocemos que se encuentran los tiradores, están apostados sobre los techos de la catedral en este momento. Asimismo, ellos están instalados en una zona bastante delicada en lo que tiene que ver a seguridad, especialmente. Incluso esta mañana también se han hecho presentes. Están realizando. Yo he sido el encargado de transmitir al señor presidente que el comando conjunto retire el apoyo militar y que le pida renuncia. Bueno, esas han sido las declaraciones de. Podemos observar desde aquí. Determinados vehículos por parte de grupos indígenas.
oficiales pugnan por ingresar hasta los alrededores de la Plaza Grande y el edificio de la Casa de Gobierno mismo. Sin embargo, pues se ha incrementado el número de efectivos militares, se ha incrementado el cordón policial y militar que se encuentra aquí en los alrededores del Palacio de Gobierno. A pesar de todos los resguardos que se han hecho, a pesar de todo, de toda la vigilancia militar que se ha montado este día en la Presidencia de la República, al parecer nada va a calmar los ánimos de los manifestantes. Es bastante difícil la situación en este momento, es bastante complicada. Los militares, como repetimos, no van a poder ingresar hasta el interior de la Plaza Grande. La situación, repetimos, es muy, muy difícil en este instante. A pesar de que se han lanzado gases, difícilmente se va a poder contener a la multitud, a la muchedumbre. Sin embargo, los jefes militares que en este momento resguardan a pocos metros de lo que es la Plaza Grande, decenas, centenares de manifestantes intentan ingresar hasta este lugar. Sin embargo, los militares continúan con el cerco. De todos modos, en este momento, si me ayudan con la cámara abajo, por favor, están haciendo su ingreso hasta aquí, hasta el Palacio de Gobierno, de un grupo de militares, tenemos entendido, representantes, entre los máximos representantes, como que va a ser muy difícil. Podemos ver en este momento, si me ayudan, en exclusiva, estamos viendo lo que están ingresando hasta el interior de la Plaza de la Independencia. Centenares de personas, jóvenes, personas de toda condición, han hecho su ingreso finalmente. 19 horas con 35 minutos han hecho su ingreso hasta aquí, hasta los exteriores del Palacio de Gobierno. Centenares de jóvenes, personas, estudiantes y personas de toda condición social, personas de manifestantes que han venido desde la mañana, desde tempranas horas, intentando ingresar hasta este lugar de transmisión donde nos encontramos, precisamente los alrededores del Palacio de Gobierno. La gente, ¿qué les parece si escuchamos a continuación qué es lo que dice la gente? Escuchemos sus gritos, los gritos de la gente que ha ingresado en este momento hasta los exteriores del Palacio de Gobierno. Definitivamente centenares de personas han ocupado en cuestión de pocos minutos lo que es la Plaza Grande. Es bastante sorprendente cómo los jóvenes, especialmente se ven personas jóvenes, aunque también podemos escuchar absolutamente nadie, a excepción del propio presidente de la República, sea el que fuere en este caso o el que se designe finalmente, solamente esta persona o este grupo de personas, si fuera el caso de una junta cívico-militar, como es lo que se habla hasta este momento, cada vez es mayor el número, y en cuestión de 2-3 minutos, pues se ha ocupado, ya calculamos que en por lo menos un 10 a un 20% lo que es la Plaza Grande. Continúa ingresando la gente, especialmente, como repetimos, gente joven, campesinos e indígenas, que han sido los principales protagonistas de esta jornada. Ha sido bastante celoso.
decreto ejecutivo de constitución de la Junta Cívica fue firmado por el presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, y por el coronel de las Fuerzas Armadas, Lucio Gutiérrez. Enseguida fue enseñado al Pleno del Congreso Nacional. Coronel, cuente. Saludo al pueblo ecuatoriano y que los banqueros. Hoy o lo hacemos o seguimos de esclavos del poder económico y de los banqueros corruptos. Hoy tenemos que salvar el país. Gracias. Esta ha sido una elección democrática, mayoritaria, soberana del pueblo ecuatoriano. Gracias. ¡El pueblo! Hemos escuchado al coronel Gutiérrez, que aquí en la sesión de este día... Retomamos la información aquí, banderas del Ecuador con banderas de algunos movimientos políticos. Podemos ver personas que están quemando papeles, quemando otro tipo de objetos en los alrededores de la Plaza Grande. La Policía Nacional se mantiene también a una prudente distancia en lo que tiene que ver al municipio capitalino. Ellos se encuentran observando pasivamente, los militares también que se encuentran aquí en el Palacio de Gobierno. También se encuentran vigilando, mientras que los vehículos policiales, los denominados Trucutú, se encuentran estacionados a un costado del Palacio de Gobierno, como repetimos, donde ya a esta hora son miles las personas que han ingresado. Las personas que se encuentran en los exteriores piden algún tipo de reacción, de quienes encabezan esta junta cívico-militar. Al parecer, en los próximos minutos ya se produciría algún tipo... de los manifestantes, Douglas, es bastante alto. Hay mucha gente que está gritando cualquier cantidad de cánticos de diversa índole, pues, pero lo importante es saber que la gente proclama la victoria luego de los acontecimientos.